Entonces, para el efecto, lo primero que vamos a hacer es definir una función de varias variables. ¿Sí? Entonces se dice que f, en este caso que va de u a b, tal que u es su conjunto de Rn, b su conjunto de Rm, ¿sí? Es una función de varias variables. Entonces, sí y solo sí. Entonces, tenemos dos condiciones, ¿no? Primero, dice, todo elemento de U está relacionado con un elemento de B. Ese es uno de los requisitos para que una relación sea función. Segundo, entonces, si X es elemento de U, existe un único F de X, imagen de X. Entonces aquí le estoy poniendo estos ganchitos porque estamos hablando de vectores, ¿no? Entonces esquemáticamente, usando diagramas de Venn, tenemos que esto es una función con dos conjuntos, uno de partida, uno de llegada, U, B respectivamente, U su conjunto de Rn, B su conjunto de Rm. Y lo que tenemos pues que este elemento del conjunto de partida X está asociado con un único elemento del conjunto de llegada llamado f de X. Similarmente, como ustedes ya lo conocen de las funciones anteriores, las que se han visto en conjuntos que son discretos, luego en funciones de variable real, X es el elemento del dominio. Del dominio de F, y F de X es elemento del rango de F, ¿no? Entonces eso quiere decir que el rango está formado por las imágenes de la función. Entonces F de X es imagen de X, ¿no? El conjunto de todas las imágenes forma el rango. Eso es lo mismo, las mismas definiciones que hemos visto anteriormente, entonces no las vamos a definir. Ahora, ¿por qué he colocado, bueno, estos ganchitos y estoy haciendo énfasis en los conjuntos de partida y de llegada? Porque como ahora es una función de varias variables, entonces el elemento del conjunto de partida es un vector de Rn. Y el elemento de conjunto de llegada también es un vector, pero de Rm. Entonces, en funciones de variable real, los conjuntos de partida y de llegada eran su conjunto de los números reales. Pero ahora en funciones de varias variables, estos conjuntos son subconjuntos de Rn y de Rm respectivamente. Entonces, de acuerdo a eso, hay una clasificación de las funciones de varias variables. Y tenemos dos grandes grupos. Las funciones de varias variables se pueden clasificar como funciones escalares o como funciones vectoriales. ¿Sí? El nombre que indica, función escalar es aquella que me devuelve un escalar, un número real. Función vectorial es aquella que me devuelve un vector. ¿Ya? Entonces las funciones escalares se caracterizan porque van de Rn o un subconjunto de Rn en R, en general, ¿no? Y las funciones
vectoriales se caracterizan porque van de RN en RM con M mayor que 1. Entonces las funciones vectoriales le van a devolver un vector. Y a su vez, cada una de ellas se dividen en dos grandes grupos. Las funciones escalares pueden ser de variable escalar, que ese es un caso particular. Y es lo que nosotros conocemos como funciones de variable real, que ya no las vamos a estudiar, porque esas ya las han estudiado ampliamente en cursos anteriores, de precálculo, de cálculo diferencial e integral. Entonces, cuando una función me devuelve un escalar y el elemento de su dominio también es un escalar, ese es un caso particular de funciones de variable real que ustedes ya lo han estudiado. ¿Sí? Ahí están la función seno, coseno, exponencial, las polinómicas, todas aquellas funciones. Y hay el otro grupo de funciones que devuelven un escalar, pero el elemento del dominio es un vector. Entonces a esas las llamamos funciones escalares de variable vectorial. Entonces las funciones vectoriales de variable vectorial son las que ya vamos a empezar a utilizar en este curso. Son funciones cuyo elemento del dominio es un vector, está formado por x1, x2, etcétera, xn componentes, ¿verdad? Y me devuelven un número escalar. Ya vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. El otro grupo, las funciones vectoriales, aquellas que me devuelven vectores, asimismo pueden ser de variable escalar. Que algunos les llaman funciones paramétricas también. O funciones en forma paramétrica. ¿Por qué? Porque son funciones en las que el elemento del dominio es solamente un número. Entonces, generalmente ese número se llama parámetro. Y con ese número yo calculo las componentes del vector de la llegada. Entonces, un caso particular, por ejemplo, la recta, yo la puedo definir como una función vectorial de variable escalar, porque para cada valor del parámetro yo puedo calcular las coordenadas del punto P. Entonces las coordenadas del punto P pueden representar la posición de un movimiento rectilíneo, por ejemplo. Entonces esa yo lo puedo representar, ese movimiento rectilíneo yo lo puedo representar como una función vectorial de variable escalar. Entonces generalmente estas funciones también se le llaman funciones que están dadas en forma paramétrica. Bien, y también hay el grupo de funciones vectoriales de variable vectorial, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el elemento de la partida es un vector, que puede ser de R2, de R3, de R4, etcétera, y el elemento de la llegada es otro vector. Un caso o un ejemplo son los campos vectoriales, por ejemplo. Los campos vectoriales que van de RN en RN. Entonces usted puede representar mediante una función vectorial de variable vectorial un campo vectorial. Ejemplo, un campo de fuerzas. Por ejemplo, yo tengo aquí en cada punto, dependiendo de la posición, hay un vector fuerza que se está aplicando. Entonces yo puedo representar mediante una función el campo de fuerzas que está actuando en una determinada región del espacio. Yo doy las coordenadas de la posición del punto y la función me devuelve el vector fuerza que se está aplicando en ese punto. El vector velocidad también. ¿Sí? Ese es un campo vectorial. Entonces yo doy la posición del punto y la función me devuelve la velocidad que hay en ese punto. Y así podemos poner otros ejemplos de funciones de variable vectorial que devuelven vectores, ¿no? Pero ese es un caso especial, ¿no? Pero puede ser de RN a RM también, ¿no? Puede ser que sea una función que va de R2 a R3, de R3 a R2, de R3 a R4, etc. Veamos un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Bueno, esto de aquí no vamos a poner ejemplos porque eso ya los conocemos. Una función escalar de variable escolar. Por ejemplo, yo tengo f de xy igual a 2x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Para x, y, elemento de R2. Entonces, esa es una función escalar, pero su elemento del dominio es un vector de R2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuáles sean los valores que toman xy, en este caso de todo R2, f de xy me devuelve un número. Ustedes se dan cuenta, esto es un número. Entonces, esa es una función escalar, devuelve un número, pero de variable vectorial. Podemos tener f de xyz igual a 5 por x cuadrado más y cuadrado
más 2z cuadrado menos 10. Con x y z vamos a suponer elemento de R3. Esa también es otra función escalar de variable vectorial. Devuelve un número, pero la entrada es un vector de R3. Ejemplo 3, podemos tener otras funciones en las que tienen alguna restricción, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, en este caso deberíamos especificar que x cuadrado más y cuadrado, si ustedes resuelven esto, para que esa expresión me devuelva un número, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado debe ser mayor o igual que 0. ¿Verdad? Eso quiere decir que 4 es mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Sí? Entonces aquí ya especificamos cuál es el conjunto de partida para esa función, de tal forma que efectivamente me devuelva un número real en este caso, un escalar. Otro ejemplo, veamos esta función, yo defino como r de t igual a 2 menos t, 4t cuadrado, 5 más t. ¿Sí? Y especifico para t mayores o iguales que 0, por ejemplo. Entonces esa también es una función de varias variables, sino que es una función de variable escalar. En este caso t es el único elemento que está en el dominio. ¿Sí? Yo le doy un valor a t y obtengo un vector de R3. Similarmente podría ser de R2. Usualmente los movimientos en físicas se los puede representar de esa manera. Por ejemplo, 4 por coseno de t, 4 por seno de t. Para t, elemento del intervalo de 0 a 2pi. Esa también es una función vectorial de variable escalar. En este caso, el dominio de la función es el intervalo de 0 a 2pi. Ejemplo 5. Por ejemplo, campos vectoriales. Yo tengo f de xy es igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado y... Esta es otra notación que se suele utilizar con los vectores unitarios. Y por ejemplo acá más xy sobre x cuadrado más y cuadrado j. Entonces aquí especificamos para x, y elementos de R2 excepto el par 0, 0 o el punto 0, 0. Entonces esta es una función vectorial de variable vectorial. Como decía anteriormente, XY puede representar la posición de un determinado objeto en el espacio y F mayúscula puede representar el vector fuerza que se está aplicando en esa posición. Entonces esta también es una función vectorial de variable vectorial. Podemos tener también en tres dimensiones, por ejemplo, 4 por X cuadrado YI más 2 YZ J más E a la X YZ K. ¿Sí? Con X, YZ, en este caso elementos de R3. Y así podemos dar un sinnúmero de otros ejemplos de funciones que son de variable vectorial y que devuelven también un vector.